Neta, te vas a perforar. Sí. ¿Ya lo pensaste bien? Sí, ya lo pensé. Se va a ver perro. Se va a ver mamalo. Ya, por favor. Voy a traer Marías. ¿Qué? Las Marías se van a morir por mi oreja agrandada. Ok. Puto. Voy a parecer un BTS. Me voy a poner una cruz de Veracruz invertida. Yeah. Yeah. Enough. Quiero evitar la masturbación. Ya te voy a sacar a pasear, te lo prometo. ¿Qué tal, mis ciberamigos? Bienvenidos a un video. Me encanta hacer eso con la silla. ¡Me encanta! Pensaba que te había olvidado. Estoy viendo un dedazo en la lente. Increíble, ¿no? Impresionante. No sé cómo es que no se ve ahí. Planes para hoy. Planes para hoy. Hoy voy a hacer una perforación. Digo, ya estoy bien tatuado. Ve nomás. Oh. Y me dije a mí mismo, ¿por qué? O sea, siento que se va a ver de la chinga. ¿Tú qué piensas? ¿Se va a ver se va a ver mal? Me lo voy a hacer. Me lo voy a hacer. O sea, solamente quiero saber, ¿se me vería mal o se me vería bien? Bueno, me lo voy a hacer. Es que, ¿sabes lo que quiero hacer? Quiero hacer una perforación y expandirla así como cosa de nada, ¿sabes? Que apenas si dices, no mames, eso no es una expansión, ¿sabes? Pero así súper pequeño. Te va a doler. No me vale verga. Te va a doler. Me ha dolido más cosas en esta vida. Me dolió que me quiten la pensión. No puedo dormir de lado. De todas maneras, no puedo dormir del lado izquierdo porque luego escucho ¡ii! Entonces, pues, bueno, da igual. Que te vean el doble. ¡Vámonos! ¡Pum! Busca ya algún lugar donde hagan tatuajes. Sácate los datos, güey. Pero pusieron la canción. Chicos, estoy buscando un lugar donde hagan tatuajes. Sí, está demasiado cerca, de hecho. Vamos al centro a dar vueltas hasta que encontremos algún lugar. Pensaba que te había olvidado. Yo creo que si caminamos por las calles de Mérida un momento, podemos encontrar eventualmente un lugar donde hagan tatuajes. Y si encontramos un lugar donde hagan tatuajes, debe haber un lugar donde hagan perforaciones. O sea, literal podría yo parar aquí en el Similares, comprar un catete y vámonos. Pero me mamoneo, me gusta mamonearme, no sé. Entonces, el plan es el siguiente. Nos vamos a perder lo que viene siendo un poquito. Espero no llenarme de sida. ¿Te puede dar sida por una perforación? ¿Por una perforación? Sí, hasta por cortarte con un rastrillo o por ir al baño público te puede dar sida. ¿Ir al baño público? Sí. ¿Cómo el madre te ha sido yendo al baño público? Pues, eso. ¿Tu pito choca con el orinal y ya está? Sí. No es cierto. ¿Sí? No manches. Con la taza, sí. O sea, pues a mí me da asquito. Que cagues y ¡gluc! Salga la caca y gotee. Ah, bueno, eso sí, no sé. Sí me ha pasado. No me digas eso. Ir al baño en público, ¿cómo te ha sido? ¿Ves? Voy a intentar insultar. Ahora voy a ser family friendly, amigos. Se acabó su pendeja. Es más, últimos 10 segundos voy a insultar como su reputa madre. Porque estoy hasta la verga. Y estoy hasta la reputa verga de dejar de ser un pelado de mierda. Me gusta insultar, pero porque este hijo de puta canal de mierda quiero que florezca y crezca y me mantenga cuando yo tenga 50 años. Hijo de su puta madre, voy a dejar de insultar. Gracias. Hola. Hola, ¿es para la preparación? Sí. Serían 300. ¿Qué tiene? ¿Para qué? ¿Electrónica? Claro que sí. ¿Cómo que no? Gracias. ¿De qué lado la quieres? Del izquierdo. ¿Me parece cómo estás? No tan cerca. ¡Ah, su madre! ¡Oh!
Me engañaron, si miente, si duele. Ay. Eso es todo, ¿no? Sí. Pues nos vemos. Vamos a lavar dos veces al día con jabón neutro y en la farmacia vas a conseguir, se llama solución salina. Mojas un algodón, una gasa. Ya le pones por delante y por detrás. ¿Sí? Solución salina. Sí. Y con jabón neutro. Uh-huh. ¿En la farmacia? Sí. Igual no te vas a quitar para nada porque te van a contraer. Ok, está bien. ¿Cuánto tiempo me la dejo? Por lo menos unos 3 meses. Ok. ¿Para nada me la quito? No. Ok. Para nada. Se pudra ahí. ¿Qué? No voy a modelar nada, me duele. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Han pasado unos días desde que me hice esta cochinada. Siento que su cicatrización ha ido bastante bien. No he tenido problemas, solo a veces sangra de vez en cuando. Muy raro que sangre. He estado limpiándolo como dijo el tatuador perforador 2 veces al día y no he tenido ningún tipo de problema. El asunto aquí, chicos, es que para buscar un nombre apropiado para este video... Para buscar un nombre apropiado para este video, estuve buscando información en YouTube principalmente y me topé con varios videos que decían que hacían esto de manera casera. Si se dieron cuenta, el tatuador perforador, no sé si puedo decirle tatuador nada más, fue bastante limpio, bastante preciso y bastante profesional con la manera en la que hacía esto. Les voy a echar un poco del sermón de en que deberías invertir un poquito más en este tipo de cosas. Una perforación normal te podría pasar que te lo haga tu tía o tu primo o lo que sea, y hasta eso muchas veces sale mal. Entonces yo creo que, amigos, deberían tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Este amigo se hace la perforación con las manos así tal cual y con un expansor. Y se dieron cuenta, a mí me lo hicieron con una aguja profesional. Y luego me pasaron algo que hizo que mi oreja se destruya y sonara... ¡Trac! Suena horrible y duele horrible. O sea, es algo que... O sea, duele. La expansión duele. Y vas a ver el chistoso en el comentario. Bro, estoy lleno de tatuajes. Yo sé lo que es dolor. Esto me dolió menos que esto. Te lo juro. Pero lo bueno es que es un momento muy corto. Y pues los tatuajes son varias horas que están ahí. Cosas que he sentido después de... del... Lo salvé. Salvé a Katherine, chicos. Cosas que he sentido después de la expansión. Siento que mi oreja pesa más, obviamente. Y cuando corro, el aire pasa por acá y ya hace un sonido... Muy chistoso, bastante cagado. Y nada más, amiguitos. Nada más. Espero les haya gustado el video. Les voy a dejar abajo el link del dude que se hace la perforación así de tal cual. Se hace se expande loquísimo el brother. Y luego se llena de sangre. ¡No! O sea, a mí que apenas si me salió sangre este dude. Sí, yo usaba los guantes ni se lavaba. Sí, no, y no hizo nada. Solamente dijo, ¿sabes qué? Aquí me la hago. Y luego mencionó que había hecho perforaciones antes a familiares. Bro, no hagas eso, por favor. No. No, inviertan un poco más en su salud, amigo. Es su puta oreja. Es su oreja, por Dios, no quieren que se les pudra. Y también en los tatuajes, amigos. Yo acabo de comprar unos tenis en 2000. O sea, estaba pensando en eso. He pagado más por tenis que por cosas que tengo en mi cuerpo para siempre, ¿sabes? Entonces ahí te lo dejo. Invierte, si vas a hacerte un tatuaje, invierte en un buen tatuador. Te lo digo yo por experiencia. O sea, mira mi experiencia, amigo. Invierte en un tatuador de verdad. Yo me he gastado 3,000 pesos en tenis, pero no 3,000 pesos en un tatuador. Pero ya, mal, ¿sabes qué? No, se acabó. Es un consejo que te doy yo a mis 21 años, varios tatuajes, perforaciones, varias cosas. ¿Sí? Espero que les haya gustado el video, amigos. Bye. Damn, son, where'd you find this?
Okay, it's childish, can't be no homegirl dropping like the NASDAQ. Move white girls like this coke up my ass crack. Move black girls, cause man, fuck it, I'll do either. I love pussy, I love bitches, dude, I should be running Peter in Adidas with some short shorts. B-O-O-R over me, my green is where it's supposed to be. Your green is in my grocery, this Asian dude, I stole his girl, and now he got that coachy beef, my dick is...